La combinación del limón y el bicarbonato está considerado uno de los mejores remedios caseros para aliviar gran cantidad de enfermedades y dolencias. Seguramente os estéis preguntando cómo podemos preparar el bicarbonato con limón para poder consumirlo. Te lo voy a explicar. Es realmente sencillo, tan solo debéis echar una cucharada de bicarbonato en un vaso de agua tibia y añadirle una rodajita de limón. Es importante que el agua esté tibia, ya que de esta manera vais a ser capaces de absorber mucho mejor el bicarbonato. Tomar en ayunas esta bebida por las mañanas te va a proporcionar gran cantidad de beneficios y propiedades que te voy a enseñar en este vídeo. Uno de los beneficios más conocidos de esta mezcla es que te va a ayudar a aliviar la acidez estomacal. El bicarbonato tiene gran capacidad para contrarrestar el pH ácido que se encuentra en el interior del estómago. Esto quiere decir que si se toma antes de las comidas, puede ayudarte a aliviar distintas dolencias como la indigestión o el reflujo gastroesofágico. Otro gran beneficio que tiene el bicarbonato con limón es que es muy beneficioso para la salud de los riñones. El bicarbonato ayuda a mantener un pH básico en nuestra sangre, al mismo tiempo que reduce los niveles de acidosis sanguínea. Poca gente sabe esto, pero la acidosis es responsable de la aparición de los cálculos renales. Por esta razón, el consumo de bicarbonato con limón va a ayudarte a reducir el riesgo de padecer piedras en los riñones. Vamos ahora con otro beneficio que tiene esta mezcla para la salud, y es que su consumo habitual va a mejorar el aspecto de nuestra piel. El responsable de un mejor aspecto de la piel es el limón, que gracias a la acción del bicarbonato reduce su acidez y se puede aprovechar mucho mejor sus propiedades. El limón es muy rico en vitamina C. La vitamina C es un tipo de vitamina que tiene grandes propiedades antioxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ayudarte a retrasar el envejecimiento celular y a favorecer la salud de vuestra piel. Pero aquí no acaban todas las ventajas de la vitamina C, porque además de ser un potente antioxidante, también tiene la propiedad de fortalecer vuestro sistema inmunológico. Lo que significa que si empezamos a tomar habitualmente bicarbonato con limón, vamos a empezar a resfriarnos menos y vamos a ser capaces de combatir las infecciones más rápidamente. Vamos ahora con otro beneficio que tiene tomar esta mezcla, y es que el bicarbonato tiene la capacidad de blanquear el esmalte dental y de eliminar aquellas bacterias que son perjudiciales para la cavidad oral. El bicarbonato es un compuesto realmente alcalino que va a cambiar el pH de la cavidad oral, destruyendo de esta manera aquellas bacterias que son responsables de las caries y de la inflamación oral. Pero al mismo tiempo, este pH básico va a favorecer el blanqueamiento del esmalte dental. Por último, vamos a hablar de un aspecto muy importante sobre el bicarbonato. Debéis saber que aunque el bicarbonato sea un compuesto completamente natural, es considerado una medicina. Y como toda medicina, debemos tener una serie de precauciones antes de utilizarlo. Es importante saber que no debemos utilizar el bicarbonato con limón más de una semana. Lo aconsejable es consumirlo en ayunas cada 2 días la primera semana y utilizar la semana siguiente para descansar. Aquellas personas que son hipertensas deben tener extremo cuidado al consumir bicarbonato de sodio. Al contener grandes cantidades de sodio en su composición, puede aumentar drásticamente los niveles de presión arterial. Por ello, aquellas personas que sufren de una hipertensión deberían evitar consumir bicarbonato con limón. Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos evitar consumir el bicarbonato acompañado de lácteos. Cuando consumimos bicarbonato, se recomienda esperar 1 hora antes de empezar a consumir cualquier lácteo. El consumo conjunto de bicarbonato y lácteos puede favorecer la producción de gas carbónico en el interior del tracto digestivo, lo que va a provocarnos un fuerte hinchazón abdominal.
Por último, si estáis tomando mucha medicación, es aconsejable preguntar primero a vuestro médico personal si podéis tomar bicarbonato de sodio, ya que ciertos medicamentos pueden acabar reaccionando o perdiendo su efectividad cuando se combina con bicarbonato de sodio. Espero que os haya gustado este vídeo. No dudéis en aprovechar las propiedades del bicarbonato con limón. Y aquí te dejo un par de vídeos más de mi canal, que estoy segurísimo de que te van a interesar.